Bueno, bienvenidos queridos espectadores, 11 de la mañana, 11 y un minuto en concreto, para que comprueben que estamos en riguroso directo aquí en Canal Sierra de Cádiz. Hoy, antes de lo previsto, de lo que habitualmente estamos todos los días, que es a eso de las 12 de la mañana, porque tenemos previsto hacer una programación especial hoy 3 de marzo con motivo de San Blas, ya saben, una celebración que hay en un municipio de nuestra comarca, en concreto en Benaocaz, donde tiene un arraigo importante, es su copatrón. Y resulta que todos los años pues hay una procesión muy particular en la que el Cristo, bueno, el Santo, no Cristo, sino Santo, baila. Y resulta que, bueno, además de estar acompañado por todo el mundo, por mucha gente que se acerca ese día al municipio, pues hay una fiesta importante también en el pueblo. Este año no hay nada de eso. El año de la pandemia. Pero sí que habrá una celebración religiosa y nosotros hemos querido acompañar al pueblo como hacemos todos los años, este año incluso facilitando a muchos vecinos, mucha gente que está afuera, que no podrá estar allí, pues queremos llevárselo en directo para todo el mundo, en abierto, a través de redes sociales y demás, para que lo puedan ver desde cualquier rincón del planeta. Así que eso nos obliga hoy a comenzar un poquito antes, porque sí que queremos tener este espacio informativo de diario. Eso sí, hoy mucho más comprimidos en el tiempo, porque estamos pendientes de irnos a Benaocaz a eso de las 11:30, para lo cual vamos a recuperar el programa de los directos habituales que teníamos en Canal Sierra de Cádiz, directo a la Sierra, y lo sacaremos de este espacio informativo, también en directo, este espacio informativo. Así que muchas cosas también por contar, muchos asuntos en esta jornada, con especial atención a los puntos informativos en directo, y de hecho por ahí íbamos a empezar en uno de ellos. No sé si mis compañeros me pueden confirmar que ya una rueda de prensa que teníamos prevista, de momento parece que tenemos que esperar eso. Nos vamos a ir hasta Bornos, donde vamos a hablar de actuaciones, de obras que se están llevando a cabo en la localidad, y vamos a escuchar hablar de esas actuaciones al alcalde del municipio, Hugo Palomares. Vamos a verlo. Bueno, continuando con lo que decía Antonio Caballero, concejal de Urbanismo y Obras, pues estamos trabajando en la mejora de la movilidad y de la accesibilidad en nuestro municipio. Por eso, una de las calles que teníamos que terminar, la calle Arena, la calle conocida como El Barrio, donde ya hace unos años se hizo a través del PER, se hizo una parte de la calle, y ahora la estamos terminando. En concreto, pues se va a arreglar la calle de manera integral, ya se le informó a los vecinos, y como medida de mejora de la movilidad vamos a arreglar tanto los acerados como el acceso a los mismos, y vamos a tener una calle en condiciones. Poco a poco vamos mejorando nuestras calles, vamos mejorando nuestro pueblo. Además, una cuestión importante es que vamos a levantar el alquitrán y vamos a sustituirlo por hormigón, que siempre queda mucho más estético y mucho más saludable. Y además, como ya ha comentado Antonio, esta no va a ser la última obra de arreglo de calle. También en los próximos meses pues empezará con el arreglo de calle Romero. A esto ya se suma, por ejemplo, que se está trabajando en la conexión para mejorar la movilidad y el acceso al polígono industrial y a la zona deportiva del estadio Luis Vega, en la zona del recinto ferial, en esa conexión a través del PER. También se está trabajando en esta calle, que es calle Arena, más conocida como El Barrio. Bueno, pronto también estaremos en las obras del Coto de Bornos y en otras obras de calle que se van a ir empezando en nuestro municipio. Como siempre, darle las gracias a todos los peones, oficiales, fontaneros y demás trabajadores que trabajan en el PER, por el esfuerzo que hacen por mejorar su pueblo. Y bueno, poco a poco pues vamos trabajando en arreglar diferentes calles de nuestro municipio, que es una línea que teníamos marcada esta legislatura y la estamos cumpliendo.
Bueno, pues en esas obras en la calle Arena, en la zona del barrio, como nos dice el alcalde del municipio, Antonio Caballero, como delegado de urbanismo, de vías, de obras, nos puede detallar un poco más de esta actuación. Buenos días, nos encontramos en calle Arena, una de las actuaciones que se van a llevar a cabo este año 2021 con el programa de fomento al empleo agrario, más conocido como el antiguo PER. Este PER es del año 2020, pero se está ejecutando en este año 2021. Es del tipo garantía de renta. Además de esta actuación, pues está la adecuación del tramo viario que va entre el recinto ferial y el polígono, y la reurbanización de calle Romero. Concretamente en calle Arena, que es donde nos encontramos, se va a llevar a cabo una reurbanización del tramo que queda pendiente. Ya en otro PER se hizo una parte de la calle, y en este PER vamos a actuar y vamos a completar la actuación en esta calle. Fundamentalmente, igual que el anterior trabajo de ejecución de obras, se hace un picado de lo que es el asfalto, de las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento existentes, para colocar unas nuevas canalizaciones de saneamiento y abastecimiento, unas nuevas canalizaciones para poder soterrar en un futuro lo que son las líneas eléctricas y las líneas de telefonía, si las compañías suministradoras lo vieran bien. Y por último, pues una capa de asfalto en la banda de rodadura, una capa de hormigón tratazado, y en lo que son las bandas peatonales, que son los acerados, se va a hacer un hormigón impreso imitando el adoquín. Con esta actuación, pues seguimos trabajando en mejorar nuestras calles, que es muy necesario, no solo mejorar la capa más superficial, sino también arreglar lo que son suministros de abastecimiento, saneamiento, y dejando soterrados las posibles canalizaciones de un futuro soterramiento de electricidad y telefonía. Sabemos que tenemos que seguir trabajando en este sentido, que tenemos que seguir mejorando nuestras calles, y así lo estamos haciendo poco a poco. Queremos mejorar la movilidad y la accesibilidad tanto en Bornos como en Coto de Bornos. Bueno, pues eso es lo que nos hablaban de esa calle, de esa obra que se está haciendo en la calle Arenas en Bornos. Vamos a seguir este repaso informativo. Hoy vamos un poco acelerado para quien acabe de llegar. Es que vamos a tener programación especial de San Blas. Hoy por la hora me da que no voy a poder decir datos del COVID. Esperemos ya que hoy los datos sean mucho más positivos para la comarca. Una comarca que ayer cerró con 989,8 de tasa. Y con 1.144 personas ahora mismo infectadas con la COVID-19. Hoy esperemos que los datos sean mucho más positivos. Van a llegar fuera de este espacio informativo casi seguro, porque ya digo, pronto estaremos en el directo con Benaocaz, con esa celebración que vamos a llevar hasta allí. Pero vamos a seguir el repaso informativo hasta entonces. Desde el Partido Socialista de Espera nos hacen llegar una crítica a la gestión del gobierno municipal relativa al tema de los presupuestos municipales. Escuchamos al portavoz del PSOE de Espera, Lorenzo Barrera. Hoy toca hablar de presupuesto y no nos vamos a centrar en los 175.000 euros que previsiblemente hay para gastos de préstamos bancarios, ni en los 28.000 que previsiblemente hay para gastos telefónicos. Ojo, tampoco nos queremos centrar en las nóminas de los titulares de las delegaciones que vamos a mencionar a continuación, como pueden ser cultura, deporte y fiesta. Sí. Queremos hacer hincapié que la suma total de estas delegaciones ascienden aproximadamente a 124.000 euros. Pues nosotros pedimos y proponemos que el 75% de esta cuantía se libere y modifiquemos los presupuestos actuales y se puedan emplear en arreglar la tubería de la barriada de Fátima, crear planes de empleo, crear bolsas de empleo para estudiantes, becas para estudiantes, o la mayor de todas, que puede ser subvencionar a los comercios que se ven afectados por el cese de su actividad debido a la pandemia del COVID, como pueden ser todos aquellos servicios no esenciales. Pero el que más está sufriendo es el caso de la hostelería, que primero se limitó el aforo
se le cerró el servicio de consumición en barra, las mesas de 10, después de 6, ahora de 4 y vuelto a cerrar. Por eso queremos que se le ayude a nuestros comercios. Y este dinero, como decimos, el 75%, liberar de la cuantía total de los presupuestos de estas delegaciones, o el 60%, que vienen a ser más de 74.000 euros. Para ello proponemos que se lleve a cabo esta modificación de los presupuestos, y para ello el equipo de gobierno es el que tiene que llevarlo como punto en el próximo pleno. Cosas parecidas ya se han hecho en otros municipios, tanto pequeños como puede ser Zahara, El Gastor, Grazalema, Villaluenga, El Bosque, Alcalá de los Guazules, Benalú, Guadalcacín, o municipios grandes como pueden ser Ubrique, Rota, San Fernando, Sanlúcar, Jerez. Por lo tanto, si se quiere, se puede. Y ellos lo han hecho, ¿por qué nosotros no? Bueno, pues esas son las propuestas que hacen desde el PSOE de Espera. Nosotros vamos a continuar nuestro repaso informativo y tenemos una conexión en directo porque desde Alternativa Independiente Progresista en Arcos se va a atender a los medios de comunicación y allí vamos a estar. No sé si los compañeros ya tienen esa señal. Ahí lo pueden escuchar. Una zona, como sabéis, muy dañada y muy perjudicada en estos últimos 10 años, y que posteriormente mi compañero Leopoldo dará cuenta pues de la última actualidad que tenemos sobre el impacto que tiene esta situación sobre los vecinos. Nosotros hoy queríamos hablar también, nos gustaría estar en otro sitio, lo que pasa es que es complicado estar dos veces en un lugar al mismo tiempo, en este caso en el mismo lugar al mismo tiempo, y en este sentido tenemos que decir que la calle Muñoz Vázquez, el Paseo Andalucía, para que todo el mundo nos entendamos, se está llevando a cabo una obra que ha comenzado hace pocos días. Obra que nosotros desde ahí provenimos reclamando desde hace ya más de 4 años, tanto a través de las distintas comparecencias que tenemos con los medios de comunicación, en las que hemos insistido una y otra vez en el arreglo de lo que es esta calle, fundamental, prioritaria, para no solamente para Ipro, sino para los vecinos y vecinas de esa zona y para, lógicamente, el conjunto de nuestro pueblo, y por fin va a ir la luz. ¿Qué ocurre? Que nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo en el fondo, que es la realización de la obra en sí, pero por supuesto no estamos de acuerdo en la forma. Una obra PER, una obra PROFEA, una obra como todo el mundo conocemos, que lo que se prima en este caso es la mano de obra. Hay que recordar que este proyecto, esta obra, supone aproximadamente 1 millón de euros, y que el 70% de ese dinero va directamente para lo que son mano de obra no especializada mayoritariamente, porque son personas que vienen del sector agrario, y un 30% para material, con lo cual ahí lo tenemos todo. ¿Qué ocurre? Cuando se prioriza, en este caso, la mano de obra no especializada, las obras se eternizan. 10 meses vamos a tener el centro de Arcos cortado. Desgraciadamente, estamos en la situación que estamos de pandemia, que está colapsando, que está deteriorando lo que es la economía local. Ahora le pegamos otro apunte más, y ya yo creo que esto definitivamente para el sector comercio y hostelería de nuestro pueblo, si estaba ya prácticamente dañado en su última instancia, puede ser la puntilla definitiva para este sector. Creemos, sinceramente, que esta obra se debe haber hecho como se tiene que hacer, una obra licitada, una obra con recursos propios desde el ayuntamiento, en donde, si hubiera un presupuesto, lógicamente, cabría esta obra, se licita la obra, saldría mucho más barata porque las empresas competirían por sacar el mejor precio, se pone el tiempo que hay que ejecutar esta obra, que podría ser aproximadamente de 2 meses, lo máximo 3 meses, porque se puede premiar la finalización de la obra, y con lo cual, en un par de meses, insisto, estaría esta obra terminada, con lo cual el impacto negativo para toda esta zona sería infinitamente menor. Pero entonces harían las cosas bien este alcalde y este equipo de gobierno, que no se quiere enterar de que gobernar no solamente es, en este caso, que te venga el PROFEA del año en cuestión y lo destines tú a lo que entiendas oportuno. Aparte, esta calle por dentro, por abajo, está totalmente reventada, que no hay ni tuberías, y lo venimos insistiendo, venimos
reclamándolo la situación que está afectando igualmente a los vecinos de la zona. Las casas están totalmente agrietadas, muchas de ellas, filtraciones de agua y poniendo en peligro incluso pues la vida de muchos vecinos de que están en esta zona. Ahora se van a eternizar las obras y vamos a ver cómo termina esta obra. En definitiva, nos pasó con la obra que estaba a la entrada del conjunto monumental, que tardó y que supuso también un impacto negativo a esta zona. Ahora ocurre aquí y mientras tanto pues hay situaciones como por ejemplo en las barriadas rurales o en el Santiscal, que podría invertirse este dinero porque hace falta realmente urbanizar, normalizar determinadas calles y sin embargo no lo hacen. Así que eso es lo que tenemos. Paciencia al pueblo de Arco, lógicamente, y de verdad que poca comprensión por parte de aquellos que gobiernan Arco la frontera, que desgraciadamente, insisto, no están en la realidad de Arco una vez más. Aparte, me gustaría también muy brevemente contestar tanto al alcalde como a la señora primera teniente de alcalde de Arco la frontera, que la semana pasada, cuando uno se encuentra acorralado, cuando uno le han cogido totalmente fuera de juego, cuando niega un informe, como todos sabéis, que en este caso se negó y se le demostró que existía con respecto al 24 de diciembre, pues ¿qué ocurre? Sale atacando, sale defendiendo, sale insultando, sale amenazando. En definitiva, hay un dicho que se dice que aquel que escupe para arriba termina cayéndole abajo en este sentido. Bueno, pues la gravedad es una cosa que esa no falla. Y esta señora que hace tiempo que sigue escupiendo para arriba, llegará un momento en que le va a llegar abajo su propia saliva. Y en este caso, y en este sentido, que no haga invitaciones a la oposición de que nos vayamos a los juzgados, sino que cumpla con la ley, que es lo que tiene que hacer. Que en menos de un mes la hemos cogido mintiendo a los sindicatos en una cosa tan importante como la relación de puestos de trabajo, mintiendo a la opinión pública y, lógicamente, a toda la corporación en el tema que acabo de citar, con un informe en contra de la policía que se efectuara esta actuación. Y también le digo, en este caso, a la señora delegada, que llegarán noticias, porque no se sale de un charco cuando se quiere meter o cuando se va a meter en otro. Así que paciencia, tranquilidad y que no se ponga nerviosa y que no amenace, porque desde luego en este caso el pueblo que necesita es, en este caso, atención y menos amenaza por parte de aquellos que nos gobiernan. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues hemos escuchado a Manuel Erdozain de Alternativa Independiente Progresista y va a intervenir ahora mismo Leopoldo Pérez. No nos va a dar tiempo de estar con ellos, ya os contaremos lo que cuentan, no por nada, sino porque es que hoy lleva un acelero total, nos apremia el tiempo, porque vamos a estar aquí, os lo enseño dónde vamos a estar. Vamos a estar en Benaocaz, donde nos están esperando para esa celebración del día de San Blas. Creo que ya tenemos imágenes de allí, lo pueden ver. Pues estaremos en directo contando todo lo que tiene que ver con San Blas, con esta celebración, con la Eucaristía, con la misa, porque la parte festiva este año pues ha quedado en nada. Sabemos que hay mucha gente esperando, tanto en el propio municipio como fuera, porque en el propio municipio el aforo está limitado al 30% de la parroquia, con lo cual también hay mucha gente que no podrá estar allí, y nosotros se lo llevaremos hasta casa. Son las 11:20 de la mañana. Hay muchos puntos informativos, estoy pendiente de muchas cosas, muchas cuestiones que os tendré que contar, no se van a quedar sin contar. Es cierto que hoy vamos a priorizar a San Blas y a Benaocaz, pero tendrán habida cuenta de toda la información que se vaya dando en nuestros municipios. Hoy no tengo datos actualizados más que del tema de la vacunación, que ya saben que también me encanta darlo, y ya tenemos 418.519 dosis distribuidas en el estado de manera oficial, 90.764 de ellas en Andalucía. Por tanto, ya nos estamos acercando al 1% de las personas que han recibido las dos dosis, el tratamiento completo de la vacuna, al 1%, todavía estamos lejos de lo esperado, pero bueno, ya nos acercamos al 1%, y en torno a un 1,5% ha recibido una dosis y espera la segunda, con lo cual
en torno al 2,5, o tiene una o tiene otra, que ya eso también reduce las posibilidades de contagio. Esperemos que esto avance, que avance en este mes de febrero, dicen que también mucho para marzo, o por lo menos eso se espera, y que con el avance de esta vacunación, pues poco a poco iremos contando mejores noticias. En cuanto a cierres perimetrales, hay que recordar que hoy ya está cerrado perimetralmente Puerto Serrano. Desde las 12 de anoche no se puede entrar ni salir en la localidad, es importante saberlo. Y espera el Gastor, Grazalema y Olvera, ya tienen también cerrado sus comercios no esenciales y sus establecimientos hosteleros. Ya es lo que hay. Y bueno, también había algunas medidas que se tomaron el día 20, que estaban pendientes de los datos para ver qué sucedía, y aunque los datos oficiales que mandarán serán los de mañana, ya os digo que no se tiene previsto que ningún municipio baje ni de los 1.000 ni de los 500, y por tanto no va a haber pues vuelta atrás, no va a haber vuelta atrás de momento, no va a haber apertura de municipios, no se espera, salvo que los datos sean pues lo que no van a ser, ni hoy ni mañana. Así que se van a quedar todos tal como están. Ya haremos un repaso de la situación de cada cual, y mañana estaremos pendientes de esos datos, porque ya saben que lunes y jueves son los datos que al final se deciden el del comité. Yo creo que tengo que ir a hacer una pausa para publicidad, digo creo porque espero que así me lo confirme, y a la vuelta nos vamos hasta Benaocaz, donde nos espera el copatrón, donde nos espera San Blas, donde vamos a estar en directo aquí en Canal Sierra de Cádiz con una de las celebraciones de la comarca. Qué ganas tenemos de celebrar las cosas en condiciones, de estar en condiciones. Ahora que ponemos todo el abanico de los directos, que podíamos hacer un directo magnífico con la fiesta de San Blas, con lo animada que es, pues la tenemos que hacer de la forma que se va a celebrar, no podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Y bueno, esperemos que el año que viene sí, que el año que viene estemos en San Blas en condiciones. Este año vamos a estar bien, pero el año que viene incluso intentaremos un poquito mejor. Pausa para la publicidad y a la vuelta, bueno, pausa para la publicidad. Me despido realmente de este espacio, del espacio informativo, ya estaba yo en otra cosa, y a la vuelta es que va a estar un servidor también, pero desde otro espacio, del directo a la sierra, que vamos a hacer especial de Benaocaz. Así que por eso decía lo de pausa para la publicidad. Realmente, en cuanto al informativo, me despido. Si hubiera algo gordo, importante de última hora, ya saben que buscaré algún hueco en el que meterlo. Pero de momento me despido, así que mañana volveremos con más información a eso de las 12 en directo aquí en Noticias Sierra de Cádiz. Ahora se quedan con San Blas.